¿Qué pedo, querida banda? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a echarnos estas partidas del evento de One Shot, One Kill. La primera que voy a jugar es con este personaje, que es uno de mis favoritos y que la neta lo traigo poco. Porque acuérdense que de lo bueno poco. Y bueno, esperemos que no nos saquen muy pronto en esos pinches packs de colección. Porque, pues al hacer eso, güey, medio mundo lo va a traer y pues va a estar de la ultra super verga. Digo, yo sé que a lo mejor te gustaría tenerlo y todo, pero pues si no lo tuviste en su momento, donde costaba mucho trabajo sacarlo y tenías que gastar tu varito, tal vez no te lo mereces, ¿no? Al chile. Por cierto, muchas gracias a toda la banda que me hizo favor de comentar el video pasado, el video de ayer, donde estoy comprando los packs de estos dos equipos, Space Nation y Elevate. Gracias, muchas gracias. Ahí ya les contesté a la mayoría en YouTube. Chido. Vamos a ver cómo nos va con el Taika Liso Cero Negro y con su skin de Black Steel. No es el Emasip, es el otro, el normalito, el primero que dieron en el pack 01 de los Black Steel. Ahí es donde salen estas armas, completamente acero negro. Y pues, por lo que veo, ya no puedo hacer mucho. Vámonos a darles volteo un ping-pong. No sé tú, pero a mí me gusta mucho este mapa. Creo que es uno de los mapas más chidos de Gears 4. Vamos a ver si... Ah, mira nada más. Adiós, Putin. Te pones de pechito, ni pedo. Ay, wey. Uy. Y bueno, pues no sé. Dicen que aquí hay un easter egg. La neta no sé. O sea, yo no sí. Yo no sé. O sea, más de lo que te iba a decir. Yo no soy mucho de estar ahí viendo los easter eggs. Como que sí me da un poco de hueva. Ay, hijo de su puta madre. Me midió más rápido él que yo, güey. Y sí me dio en mi malle. Ah, como les decía, pues no sé si ya encontraron el easter egg, pero lo que sí sé es que pues ya encontraron varios, ¿no? Estaban diciendo que la persona que encontrara easter eggs en Gears of War 4 le iban a dar el Imago Moon y alita de pollo. Creo que ya varios lo traen porque encontraron sus easter eggs. O tenías que llegar a 1 millón de kills. Tío, eso está muy cabrón, ¿no, güey? O sea, puede salir el Gears of War 5 y no llegar al millón, güey. O sea, creo que yo apenas voy a llegar a mis 150 mil. Mira, un regalito. Mis 150 mil muertes, pero bueno. ¿Qué pedo? ¿Qué debes saber para tener una buena puntería, un buen rato en este evento? Pues lo primero que debes de saber es que primero te tienes que divertir, ¿no? Pásatela chido. Me gusta cómo suena. Sí, aquí se vale todo, ¿no? Hacer blinds, hacer full shots, hacer zoom. O sea, el punto es matar. Digo, es que no, güey, pues yo nada más quiero hacer blinds porque para que todos me la pelen, pinches bastardos. No, yo creo que no tienes que ser como el niño rata imbécil que acabo de escuchar. Puedes utilizar todo lo que sea necesario para... Uy, qué feo se vino eso. Todo lo que sea necesario para borrar la cabeza. Acuérdate que está en juego el skin latido del sniper. Tienes que llegar a 75 muertes, creo. Uy, no mames, lo agarré bien sabroso, güey. Y ya hice un triple ahí. Creo que son 75 muertes, ¿no? Si no mal recuerdo, ¿no? O no me acuerdo ya. No, no, son 50 muertes. Son 50 muertes. 50 headshots. 75 muertes, no, son 50 muertes para que te den el skin. Y pues, la neta, no sé tú, güey, pero yo creo que esto es uno de los eventos más chidos. Este y COD Nasher. COD Only Nasher, o sea, Rey de la Colina Only Nasher, creo que son unos eventos que a mí por lo menos me gustan un putísima madre. Ah, pensé que le había dado yo. Y cuando sacan One Shot One Kill, por ejemplo, a este One Shot One Kill le quitaron el melee, o sea, el madrazo. No, no el cabeza de Zion arrugado, ¿no? Ese pendejo, ¿no? Me refiero a Mel el putazo. Lo desactivaron por lo mismo que hay partes donde estás como muy encerrado y puedes abusar del cachazo, ¿no? Entonces no tiene
No tiene activo el cachazo y eso lo hace súper chido, súper competitivo. Y casi lo tiro, güey. Ese pendejo es mío, ahorita vas a ver, güey. Pendeja lentuda madre. Uy, se me volvió a escapar. No, ya era mucho, perro. Ah, ese pendejo, agarró mis municiones. Y por tal motivo, pues yo creo que está más chido este el evento así, ¿no? O sea, si no tienes como que... ¡Unta, güey! Ya se fueron. ¡Qué pedo! ¡Pinches puñales! No, pues ya. Sí. Eso me caga, güey. Que no aguanten la verga, güey. Pues estás acá jugando, güey. O sea... A ver, yo soy de la idea que si te encuentras a güeyes más cabrones que tú, un sniper... Tienes que... Perdón, querida banda, ya sabes que yo siempre tengo sueño. A lo que te decía es que si te encuentras a güeyes más cabrones que tú en... Uy, no mames, adiós. Si te encuentras a güeyes más cabrones que tú en One Shot One Kill, pues no, no te paniques, no te saques de pedo. Vamos a bailar con ella. Ahora no. Al contrario, ¿no? Tienes como que... Pues practicar, güey, tratar de matarlos para que de alguna forma puedas, pues llegar a ser bueno, ¿no? Porque si no, pues, si te estás saliendo porque te rompen tu madre, pues creo que no es la opción. No entrenas. Bueno, yo sí lo veo, ¿no? Si te cuides a güeyes más cabrones, no, que no te dé miedo. Por ejemplo, yo luego me encuentro a pro players y no me da miedo, güey. Al contrario, trato de ponérmeles a tú por tú y darles en su puta madre, güey. ¿No? Y también veo cómo me matan, qué es lo que usan, cómo se mueven. Y de ahí aprendo. Y a veces yo convivo, ¿eh? Yo mezclo mi estilo con su estilo. Y ahí puede ser ya mi fusión de mi estilo. Porque todos tenemos un estilo diferente para jugar, eso me queda claro. Entonces... En One Shot One Kill todos hacemos eso de una forma diferente. O sea, hasta agarramos el control de una forma diferente, ¿no? O sea, de garrita, convencional, de callito, güey, con una mano, güey. Unos güeyes juegan con su muñón, ¿no? Porque son mancos. No, entonces hay de todo, ¿no? Puedes jugar con tu pie izquierdo también, güey, sin tanto pedo. Y pues, yo lo único que pido es que se diviertan. Se la pasen chido en este evento, está muy bueno, disfrútenlo. Ya están empezando, ¿no? Ya para qué, no me chinguen. Ya se acabó este pedo. Toma munición, aprende a apuntar. Ah, pendejo, no quiero tu munición. ¿Quién te dijo que quiero tu ayuda, imbécil? Pinche calvete de mierda. Uy, pensé que lo tenía. Esos son. Tal vez esos tiros. Podría decir, son muy fáciles, pero de repente. Ya lo mediste y de... ¡Uy, no mames! Ya lo mediste y de repente se te va, ¿no? Se te va el tiro. Y bueno, pues ya, esto ya va a acabar. Lo bueno es... ¡Ay, qué puta madre! No puede ser, güey, no lo vi. Lo bueno es que este es un jueves de... Gears 2x1 y vamos a jugar... Dos partidas de Sniper. One Shot, One Kill. Porque relativamente son... Son rápidas, ¿no? Ya se acabó. Estuvo medio flojona esta porque pues, no había como mucha banda, se salieron. O sea, entramos y creo que les faltaba a ellos uno, pero pues de la putiza que les dimos, se fueron saliendo y nada más quedaron dos, güey. O sea, no sé. Voy a votar por Raven abatido. No, mejor por Bombardeo de la Fundación, sí. A ver si gana, porque Raven, el pedo de Raven es que nada más tiene dos francos, entonces llega a ser un momento en el que, un momento incómodo, ¿no? En el cual pues si te quedas sin munición y estás como a muerte súbita y no tienes munición, ¿qué vas a hacer, güey? ¿No? O que sean dos contra ti y no tienes munición, pues ya valiste verga. Pero pues ya valió madre porque nos tocó Raven abatido, o lo que se le conocía en Gears 3 como Raven caído. Y ahora nos tocó hacer Swarm o Locust,
No sé cómo tú lo veas, pero vamos a ver cómo nos va en este evento de One Shot One Kill, donde te voy a decir al final, vamos a ir, vamos a reclamar el skin. Es un evento muy rápido en el cual vas a sacar el skin rapidísimo. Digo, muchos ya lo tienen. Ya ayer estuve viendo sus logros ahí en el Xbox, ahí en comunidad. Ahí ya salen sus logritos, así de que ya todos lo sacan. Pues en realidad está muy fácil, ¿no? Sacarlo, ¿no? Son 50 muertes, 50 bajas, 50 headshots. Y ya, güey. Sin pedos lo tienes, ¿no? Sin ningún pedo, ahí te lo dan y lo puedes canjear en chinga, ¿no? Acuérdate que todo este mes hay 2 por 2 XP global. Y creo que ahorita es un 4 XP. No me acuerdo en qué playlist ya está. Creo que el último fue Dodgeball. No sé si es Guardia, güey. O sea, no me acuerdo. Es que yo la neta no juego Dodgeball ni Guardia, güey. Como que no me laten tanto, güey. Entonces me vale verga, ¿no? O sea, yo estaba jugando Rey. Estaba jugando Escalada. Estaba jugando Duelo. Pero estos dos modos no sé, güey. Pero bueno, vámonos rápidamente a las hostilidades con el Sniper Swarm Acero Negro. Y esta sí es a que pende, aduta, ¿no? Ahí sí apliqué el... No, ya me lo ganaron. Ahí sí apliqué la mano de niño que se jala el ganso todos los días. Toda temblorosa. Como les decía, este sí es el Sniper de Emasip. El Black Steel, pero ya con las luces. Este salió en el eSport Support Pack 03, creo. O 02, ¿no? No me acuerdo muy bien. En uno de esos. Sí, no le puedo dar, maldita sea, güey. No hay pedo, güey, nos estamos divirtiendo. Trato de hacer mis blinds. O mis tiros ahí raros. Mira, ve. Trato de hacer los blinds y no me salen. Oh, no hay pedo, no hay pedo. Nah, güey, sí la estoy cagando horrible. Ya deja las pajas, Misty, ya deja las pajas. Ay, aquí estás maldito bastardo. ¡Vacío! Valió verga, me dieron en la cholla. Bueno, ya, me voy a poner al pedo porque estoy así jugando muy de hueva, muy flojito. Y la neta no, güey, así les tengo que romper a su madre, ¿no? Hijo de su puta madre. Es que es el mapa que no te ayuda, güey, es el pinche mapa que no te ayuda. Y luego estos güeyes que estorban ahí, tampoco te ayudan, güey, en mi verga. Y luego que no les das, tampoco te ayuda, güey. Y luego se te atraviesan, pues tampoco te ayuda, güey. Estás en el hoyo, brother. Y luego casi no le das. Se te puse ahí, se mueven y ahí todavía la vas a fallar, ¿no? Bueno, pero ya empezamos con las muertes. No mames. Qué feo estoy jugando, güey. Digo, no es un evento que diga, wow. Pero no solo yo, güey, todos llevamos una muerte, o sea, todos estamos igual de la verga. Mentino. Bueno, ya. Güey, parece que no se acuerda que mis balas son de chocolate, qué tranza. Maldita sea, güey, ya me empecé, güey. Ven un isol, güey. Esas nunca fallan. Te voy a matar ahorita, perro. Acá, perro. Ya, tengo que ponerme las pilas porque si no va a valer verga este pedo. Aquí está esta puta. Ah, güey, la falló. Güey. Ah, ven acá, te aprieto la cabeza. Le ayudó su respawn, porque ya le había hecho un blind en la jeta, la Kate. Ustedes escucharon ahí. Ey, Vitito. Aquí está. Ay, no, le pegó la cosa esa.
Uy. Esos tiros son pro, sí, güey. La primera ronda fue súper horrible. Estuvo súper fea la primera ronda. Vámonos a la segunda ronda a ver qué tal se pone. Te volé la cabeza. Pendejo, yo te vi. Ah, no mames. Ese güey es el diamante, ¿no? Sí, es el diamante. Ay, güey, me dio de reacción, güey. Me dio con el respawneado, güey. Bueno, estaba queriendo respawnear y me dio ahí, güey. O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué? Uf. Estarle bailando, güey. Ay, que quería cotorrear, güey, no dejan cotorrear, güey, puta madre, ¿de qué se trata, güey? Ese güey cagó y la risa lo mató. Ahí. Estaba ahí campeando el perro. Ya lo había visto. Es que también es muy necesario, güey, jugar una partida así, por ejemplo. No sé, yo ahorita traigo un poquito de hueva, no ando muy a full, no ando a full, la neta. Entonces, pues no necesito como... estar jugando muy loco, ¿no? Y aquí ya me van a hacer carnita. Carnita de locust. De Swan, diría yo, ¿no? Ah, mira estos perros. Llevamos 4 o 5 a favor ellos. Ah, no. Demasiado feo. Ah, cabrón. Adiós, perro. Qué chido se ríe. ¡Uy, no! Pensé que iba a patear. No, no, cúbrete, güey. Se atoró en la pinche cosa esta. ¡Ay, Dios! Ya estoy calentando un poco más, la neta. Yo estaba echando la huevo en la primera ronda, güey. ¡Ah, güey! Ya le iba a pinche pisar y me volaron la mema. Sus pinches camotes, güey. Su camote, güey, me voló la mema. ¡Ay, mira! ¡Adiós, pendejo! Zoom. ¡Uy! A la vez. Ay, mira, nada más. ¡Triple! Un triple. Huevo. Aquí están, tengo 5 palas. Ah, ¿cómo crees, güey? Estaba en rojo, güey. Qué mentira, güey, qué mentira. Ahora sí, perro. Ahora sí, perro, eres mío. Para que no te estés pasando de verga. Vamos 4-3, favor, nosotros. Con 3. Pendejo, perdón. Con 3 balas. Tengo 3 balas y tengo mi arma Masi. Qué bonito está. Qué bonito está este cabrón, la neta. Se ve poderoso en la noche. Poderoso. Tengo 2 balas. Uy, güey. Pensé que sí le iba a dar. A ver si ya salió el sniper de este lado. No, güey. Maldita sea, vamos 3-3. Ahí está el sniper de este güey. ¿Cuántas trae? Que hay 3, nada más. No, no tuve buen tino ahí. La Eka Gallo. Ay, güey, me ganaron. Ese güey me ganó el disparo. Qué mamón. Y no tengo balas. Qué pedo. Déjale aviso a este güey que no tengo balas. A ver si me da uno.
No, le valió verga. Le vale verga, güey. ¿Cómo me dice que no? Pinche toro, culero. Bueno, va, cámara rica. Yo aquí veo cuando pegan mierda. No te voy a ayudar por culo. Voy a quedar aquí tranquilamente. La huevo, ya le están cazando. Ya lo están cazando. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy tratando de darme la vuelta para que no me vean. Ve cómo paso al lado de él. Ah, no hay, no hay sniper, güey. ¿Qué voy a hacer? Dios mío, banda. Mándame la buena vibra porque esto está del culito cagao. Esto es un culito cagao. ¿Qué onda? ¿No me das? Y esa que estoy corriendo como loca, ¿eh? No, bueno. Ya, adiós. Ya, ¿para qué lo quieres matar, güey? Lo vas a dejar. Ni lo vas a matar, si va a parar y corríamos el riesgo de te tratar a mí y a mí. A ti y a mí, entonces, no. A mí y a mí, ¿eh? A ti y a mí. Otra vez me llevé el MVP. Y eso que estoy jugando así de con hueva, de banda larga. La pasada y esta fueron MVPs. Sí, sí. A ver, deja encuentro la forma de salirme esta madre para ya reclamar el sniper. Aguántame, bro. Aguántame, aguanta las carnitas. Que me dé la opción de poderme salir. Esta chingadera, porque luego no te las dan tan rápido. Tienes que esperar a que empiece la puta partida. Y así. Otra vez, duelo por equipos en Reliquia. Pero ya no voy a jugar, me voy a ir a la Verge. El evento está muy chido, está bien fácil, te diviertes, no es tanto pedo. Como viste, no se necesita estar como muy cabrón para hacer headshots. ¿No? Vámonos, banda. A reclamar los skins, ¿cómo ves? Ya no voy a jugar esta. Ya jugamos dos únicamente. Entonces, vamos a Microsoft Edge, ya se la saben. El navegador del Xbox. Ahí te vas a Gears of War 4, my rewards, mis recompensas. Y pues ya ahí te dice que te logues, ¿no? Con tus datos personales, toda la verga, bla, bla, bla. Pero si ya, si tú eres esas personas que sí revisa aquí sus rangos y todo, te va a salir, automáticamente sale en chinga en fa. Y aquí está, ¿no? Aquí está One Shot, One Kill. 50, yo tengo 131 headshots de 50, o sea, ya tengo más de lo que tenía que tener, ¿no? Y ya te sale reclamado aquí, como puedes ver. Ya no te sale en blanquito como la parte de abajo, ¿no? Aquí ya te sale como que ya está reclamado. Y te vas rápidamente al juego. Ya sabes cómo es la dinámica, ¿no? Vamos a ver si me salió. Bueno, entras y te sales y vuelves a entrar para que se actualice. Una de dos, te salen las son como las notificaciones de que ya te llegaron los skins, o te puede llegar así sin notificación, ¿eh? Vamos a ver si ya me llegó. Mira, aquí está. Es el rifle francotirador latido. Este. Mira nada más qué chulo se ve. No mames. Se ve increíble. Increíble. ¿No? Según yo nada más te dan este, ¿no? Porque estaba escuchando, estaba leyendo ahí en una red social que también te daban la de juego. Pero no, según yo nada más la de latido, ¿no? Sí, mira, yo tengo solo una de fuego.
Si fuera que te la dieran otra vez, me hubieran dado dos. Pero no, nada más te dan una. Vamos a ponernos el skin con el Hunter Swarm, acero negro. Perdón, no es el Hunter, es el Sniper. Se ve bien chido en rojo, ¿no? ¿Cómo ves? Las venitas del skin, güey. O sea, cómo pasa la energía. Y el logo, cómo prende y apaga como latido. Nah, güey, estos skins están bellísimos. Están bien chingones. Pues eso es todo, querida banda. Gracias por ver este video. Dale like, comparte, suscríbete. Y nos vemos mañana con el evento de escalada. Con las primeras armas de los paquetes y sports. Bye, bye.